Bienvenidos a Roy del Fútbol. Esta es la crónica de Carlos Zambrano. Así debutaba Carlos Zambrano en el fútbol profesional de Perú, en un clásico entre Universitario versus Alianza Lima. Con la presencia de 60.000 hinchas, donde Alianza ganó por 2-1. Fue el primer partido del Kaiser, porque casi toda su carrera lo hizo en Alemania, en clubes como Saint Pauli, Schalke 04, Frankfurt. Enfrentándose a las grandes estrellas del fútbol alemán en ese momento, como Marco Reus, Aubameyang, Robert Lewandowski y Vika Olić Mario Gómez, también a sus compatriotas Paolo Guerrero, Claudio Pizarro y algunas veces a Jefferson Farfán, porque compartieron equipo en el Schalke 04. Alemania fue el hogar de Carlos Zambrano por muchos años, donde se ganó el apelativo del Kaiser peruano, por la rudeza de su juego y porque es fuerte como el acero. Por ello algunos delanteros evitaban enfrentarlo. Quienes lo hicieron no lo olvidan hasta hoy. Cubre el balón y le deja ir el cuerpo. No, no hay ninguna falta, no, no pasa absolutamente nada. Es un contacto fuerte pero natural del juego, ¿no? Cubre el balón el peruano, Lewandowski sigue corriendo, hay un choque por supuesto, el peruano saca la peor parte y no pasa absolutamente nada. Mira ahí, ahí está. Pues es que estaba el peruano y ahí le tira. En fin. Entre Lewandowski y Zambrano ya llevan desde hace rato aquel choque. La verdad es que esta es con toda la intención. Esta es de las de... ¿Quién sabe? Un buen rato porque están calientes los dos. Traen un duelo personal que el árbitro evidentemente ha pasado por alto. Y cada que pueden va a pasar esto. Va a haber una agresión de una u otra parte. No sé si este señor vio algo. Yo sinceramente nada más vi cuando estaba ya en el terreno de juego Lewandowski. Centro de su pantalla, sí. Claro. Sí, con el codo. Quizás no con la fuerza para que siga tirado Lewandowski, pero sí, sí llega ahí y le deja el codo. Pues a grandes males. El León Zambrano debutó en la selección absoluta sin ser jugador profesional en el año 2008 con gol de cabeza, donde Perú ganó por 3-1 a su similar Costa Rica y al mando de José Chemo del Solar. Claro, Hidalgo ya pasa a jugar por delante y por izquierda. Y ahí rápidamente, una jugada que sueña todo entrenador, ¿no? Sí. Muchachos, el segundo palo, pivotea tú y tú defines por el medio. Sí, está claro que es una jugada preparada porque el ataque parte desde un punto lejano. Zambrano. Así empezaba su carrera en la selección absoluta de Perú, Carlos Zambrano. A los 20 años, con mucho carácter, juego rudo y mucha presencia en la zona defensiva. A los 20 años, la hinchada peruana, o los que siguen el fútbol peruano, ya lo llamaban el capitán del futuro. Pero a lo largo de su carrera, Zambrano tuvo muchas expulsiones. Por la rudeza de su juego, o por no saber controlar la vehemencia. Todos recuerdan aquella tarjeta roja contra Chile en la Copa América. Aquel día, algunos empezaron a odiarlo, pero también hay quienes lo admiran por su juego y temperamento. Muy bien, Niel Di Vargas. Vamos a escuchar a quien le pareció falta.
se dice que Carlos Zambrano pudo ir al Liverpool, uno de los mejores clubes del mundo, que la propuesta existió, pero no se pudo dar. Donde sí pudo jugar es en uno de los más grandes de Sudamérica, Boca Juniors, alguna vez campeón del mundo. Exageradamente de una calidad técnica magnífica. Recupera Alejandro Balde. Carlos Zambrano, dorsal número 5. Exjugador, bueno, estaba en Ucrania. Zambrano estaba en Ucrania, concretamente en el Dinamo de Kiev. Ahí vemos la acción de Alejandro Balde, le han ido ahí en ese 2-1. De ahí vuelve a su amado Perú, de donde partió a los 16 años. Muchos a esa edad aún no saben de qué trata la vida. Pero Carlos Zambrano la tenía clara, que era luchar por su familia y cumplir un sueño de niño, que era jugar al fútbol profesionalmente. Dejando su picante Callao, donde de cariño lo llamaban Basurita, que hoy se convirtió en un crack e ídolo de muchos. Carlos Zambrano ya debutó oficialmente con Alianza Lima en la Liga Peruana, a su estilo, juego rudo, liderazgo e impasable. Y para dejar claro su nombre, una expulsión más en su carrera. Para Alianza Lima. Pero, se ríe, se llamaron amigos en Alianza. Para Alianza, la baja Quispe, contacto en el clásico. Lo tumba, quiere cortar, señores, Cabanilla, Zambrano. El inteligente Zambrano, porque sale, se da cuenta que no tiene mucho más. Del clásico, Alberto Bengo. Han habido algunos que se han luchado. Tiene Quispe, entre dos Quispe, para aguantar la Quispe. Le dieron falta roja. Así empezó el nuevo capítulo para el Kaiser en la liga local, con su amado Alianza Lima.